¿Qué tal ahora? Ahora sí, ¿no? Pasa que estoy con el auricular este nuevo y cada vez que lo conecto y desconecto hay que... ¿Para qué le voy a bajar el volumen al micrófono? Cada vez que lo conecto y lo desconecto hay que configurarlo de nuevo en el OBS, no queda la configuración por defecto. Ahí va. No, no, estaba todo muteado lo mío, estaba absolutamente todo muteado. Bueno, muchachos, les decía, sí, recién arrancamos, vamos a arrancar ahora. Hoy no llegamos a 12, así que vamos a hacer un grupo solo, 24 carreras. ¿Estás para sumarte, cachetes? Y hoy es el torneo especial de fin de mes, así que jugamos con Yoshi y con el setup que les pasé por WhatsApp y por Discord. Hay cupo, así que metete. Pero tenemos que jugar con el setup que les pasé. Jueguen todos iguales, ¿eh? Acuérdense con el Yoshi. Ahora lo vamos a mostrar igual, ¿eh? Pero sí, hay cupo, hay cupo. Así que metete tranquilo. Así que bueno, vamos allá. A ver, vamos a ir creando la sala para la gente. Y de paso mostramos un poco ahí el setup con el que vamos a jugar también. Así que espérense ahí. Bueno, no, 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 para atrás. Amigos y rivales. Ey, listo. Bueno, hoy jugamos todos con Yoshi del color que quieran. Yo voy a jugar con el Yoshi rojo, el de fuego. Y jugamos con el auto que parece un Fórmula 1. Que el de Yoshi es verde. ¿Dónde está? O rojo. Acá en este. El Relámpago 1. Jugamos con este Relámpago 1 en español. Y las ruedas, las grandotas, las naranjas. Las Monster. Todo terreno cítrica, que en inglés es Monster Orange o algo así. Ahí está entrando Riva también. Ven ahí. Y somos 12 justos, ¿eh? Vamos a hacer 12 justos, me parece. Sí, qué bueno. Qué suerte que tengo. A ver, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo tengo 11 anotados para hoy, ¿eh? Muestra la pantalla del juego. Ah, no les estoy... Ah, ¿cuál hago? Estoy re loco. Ah, no, yo estoy re mal, boludo. Claro, que esto... Quedó todo desconfigurado, boludo. Quedó todo desconfigurado. Hoy tengo todo desconfigurado, la puta madre. Oh, ¿qué haces, Mati? ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Me pareció Matías Mancilla, para los que no lo conocen. Con Matías es que yo hacía las notas que hablábamos de juegos en Craquitos, ¿se acuerdan? Para la televisión del este de Uruguay, de Maldonado. Bueno, gracias a él conducía el programa y me llevó ahí a Craquitos y tuvimos varios capítulos ahí hablando de juegos, comentando novedades y recomendando juegos. La verdad que se pasó muy bien esa época, así que muchas gracias, Mati. Gracias por pasarte. Saludos para ahí también para Claudio, que anda por acá. Saludos para Riva. Saludos para Tavio también, que se sumó al torneo. Se sumó sobre la hora, lo vamos a tener por acá. Y esto. Se los quiero dejar acá en pantalla. Muchachos, vean bien. Esto en pantalla es como tenemos que jugar hoy todos, ¿eh? Si alguno no tiene una de estas partes, me comí las S. Una de estas partes no suma puntos a esa carrera, ¿sí? Vamos a jugar con el Relámpago 1. Este, el que es como Fórmula 1, bien fácil. Las ruedas naranja grandotas. Y la sombrilla de trolo, ¿sí? Vamos con esto. Está bastante parejo, ¿eh? No, no es tan raro. Es bastante veloz, ¿eh? Me parece que nos vamos a hacer mierda con este. Si yo no sé, recuerdo una vez nos mandaste saludos en vivo, verdad, verdad. Eso es verdad. Bueno, a ver, vamos a pasar un poco lista, que hoy estamos un poco limitados y vamos a hacer llamado de gente que anda por ahí en la vuelta. Había gente que llegaba, Pablo llegaba un poquito más tarde, Chris estaba en viaje, no sé si llegaba. Ah, Toco se baja porque no pudo encontrar el juego. ¿Y dónde dejó el cartucho? Qué lástima. Un grupo 64 carreras, sería muy enfermo. Sí, bueno, vamos a poner 150. Vamos a ponerle. Pará. No, objetos normales. CPU difícil.
Y le ponemos 24 carreras. 24 carreras. Ahí. Y vamos a ver. Toco en control cartucho, así que entra. Bien, bien, bien. ¿Quién se metió ahí? Ese cachete es el de la izquierda, ¿no? Pues yo ese mí no lo saco mucho. ¿El Yoshi debe ser rojo? No, no, no. El Yoshi es del color que ustedes quieran. Eso no afecta en absolutamente nada. Yo lo elegí rojo porque es rojo. Ahora, si me quieren copiar y jugar todos con el rojo. Ah, lo que quieran. No, no, no. A ver. Le estoy preguntando a Chris si está para llegar a tiempo o no. Así que esperen que voy a pasar lista. Esperen ahí. Tengo un gediento. ¿Quién me está escribiendo por Facebook, muchachos? A la hora del stream. ¿Quién es el peleador? Ah, por una venta. Pensé que era alguien de acá. Ya se estaba puteando. La puta madre. Sí, para que no te habla nadie nunca por Facebook. No, ni veo los mensajes, nada. Bueno, a ver. Esperen un toque. Vamos a pasar lista. Esperen, porque hoy estoy todo entreverado, todo cortado, porque se me rompió la tele y estoy con un monitor que lo tendría que usar para trabajar y está salvando. Y el stream es lo que está salvando. El monitor es lo que está salvando el stream hoy, si no, no estaríamos acá hoy. Tendríamos que estar haciendo algo con la compu, no sé, tendríamos que estar jugando al Mario 3 o algo. Porque había muerto totalmente. Hay foto del setup. Dice cachete si hay foto del setup. Si estás acá, ahí te muestro el setup, mirá. Mirá, así como está acá. Relámpago 1, todoterreno cítrica y parasol peach. Y el Yoshi del color que vos quieras. Así jugamos hoy. Así que bueno, vamos a pasar lista. Miren que quiero pasar lista acá. Entonces tengo todo entreverado. No tengo las cosas a como estoy acostumbrado y me mareo. Entonces vamos a pasar lista. A ver. Jonah está. Cunio está. Chris no está. Riva está. Sí. Arriba está. Cachetes está ahí. Damián está. Damián estaba, ¿no? Salió volando, me parece. Ahí volvió Damián, ahí volvió Damián. ¿Nos estaría faltando Tavio? No, Tavio está ahí. Estaba de espalda, no lo reconocía. Tavio está ahí. Pablo está para entrar. Toco estaba entrando, que encontró el cartucho, así que lo vamos a esperar a Toco. Pablo llegaba más tarde. Jerix no está. Ahí está Toco. Y Chris tampoco está. Que estaba un poco demorado. Deberías de estar terminando el Dinos y estamos acá. El Dinos lo hacemos mañana. Lo hacemos mañana, posta, posta, posta. Mañana lo hacemos. Todoterreno cítrica. Yes, eso mismo. Así es, cachetes. Relámpago, todoterreno cítrica y parasol pitch. Bueno, nos estaría faltando. Pablo, sabemos que entra más tarde. Jerix no apareció, que se anota todos los torneos y no juega nunca. Me encanta, nunca jugó. En 2 años se anotó, creo, como a 10 torneos y nunca jugó. Se anota y no juega, es maravilloso. Por eso nunca lo espero. Cachete se está entrando, buenísimo. Ahí está. Pasa que estoy leyendo los mensajes a contramano. Y Chris todavía no me respondió. Así que bueno, vamos a arrancar, muchachos. Vamos a arrancar. Así que bueno, estamos todos. Fíjense que esté bien todo el setup. Recuerden, si alguno no juega con el setup, pierde puntos esa carrera, ¿sí? Sin nada. 24 carreras hoy, muchachos. Vamos arriba. Vamos ahí. Mucha suerte para todos y que gane el mejor. Esta no es Fopa Copa hoy, ¿eh? Esta es la Yoshi Cup 1. Pueden elegir pista, como venimos haciendo siempre. No repitan la pista una atrás de la otra. Nada más, ya saben. Si no, no tiene ni gracia. Ya saben cómo funciona esto. Así que, bueno, para arrancar, vamos a poner una que me gusta mucho. Ahí. Vamos, vamos, vamos. ¿Cualquier pista? Sí. Pueden elegir la que quieran.
Si alguno se acostumbró al random, sigan poniendo random. Lo que yo siempre digo es, si tenemos la libertad de jugar con la pista que queramos, no elijan siempre la misma. Y si salió una y se quedaron calientes porque les fue mal y la vuelven a elegir la misma, no sean boludos. Si no es un embole, jugamos siempre la misma. O sea, si podemos elegir todas distintas, buenísimo. Respetemos eso. Así que nada, vamos allá. Mucha suerte para todos, chicos. Vamos a divertirnos un ratito. Que arrancó finalmente el que esperamos toda la semana. Así que vamos allá. De los CPU, 3 son Peach en sus varias versiones. No sé si se dieron cuenta de eso. Y un Roy. El resto somos todos chochis. Vamos. Se maneja raro, ¿eh? No lo llegué ni a probar esto, no he tenido ni tiempo con el laburo. ¿Para qué lo tiré? Pesadito está el auto, les digo. Opa. ¿Quién viene atrás? Viene Jonah, ¿no? Vamos. Linda ventaja tenemos, ¿eh? Vamos, vamos, hay que conservarlo un poquito más. Salté justito ahí esa banana, ¿eh? ¡Oh! Ahí viene, 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 viene el rompehuevo. Ah, no tengo buena ventaja todavía, ¿eh? ¡Uy! Mirá, perdí todo, me cago en la puta. Estoy medio en bolas, ¿eh? Vamos. Otro azul, muchachos. Oh, sáquenmela un poco. No te puedo creer. Vamos a asegurar por acá. Vamos. Uff. Toda la carrera primero, ¿eh? Buena, buena carrera. Me cagaron a palo, pero buena carrera igual. Bien, bien, bien. Uff. Che, mucho Yoshi rojo, ¿eh? Tenemos 32 colores y estamos jugando todos con el mismo. Qué bárbaro. Damián se la juega en el rosado, ¿eh? Y tenemos un Yoshi maligno ahí que es Kunio. Dos Yoshis blancos. Toco con el negro. Riva con el rojo también. Y la CPU siempre. Sabemos que siempre hay una CPU que está poseída. Siempre. Bueno, arrancamos. Salió la pista mía, ¿eh? Así que vamos a cambiar. Vamos a poner pista real ahora. También esta me gusta mucho. Mira, Toco ya está rompiendo todo. Ya eligió París. Ya está rompiendo todo. Espera que voy por la cena. Uy, recién te leí, Jonas. Disculpa. Disculpa, disculpa, disculpa. ¿Me aceptaste la solicitud de amistad de GOG, Jonas? Que te mandé ahí, así somos amiguis. Creo que tengo cinco amigos en GOG. Adrián y dos más, creo. A ver qué sale. Jonas se la jugó en el. ¡Uy! Mirá qué mierdero Adrián. Eligió Prado Rosquilla. ¡No! ¡Ah, qué tocó! Supuse que nadie iba a elegir al rosa y así fue.
Sí, pero además tenemos. ¿Qué son? Son 9 o 10 colores, ¿no? Elegimos todos el mismo, boludo. Rojo, negro, rojo, negro, blanco. Todo lo mismo. Muchas gracias a Claudio por la compartida, a Damián por el like y a Toco por el like también. Gracias, chicos. Me olvidé de resetear el coso de las estrellas. 610 dice. Hagan de cuenta que estamos en 210. O sea, nos falta la mitad, menos de la mitad, para el siguiente sorteo. 190 estrellas y hacemos sorteo de estrellas y compartidas. O sea, sáquenle un 400 a lo de la barra. Me quedó colgado el otro día que llegamos al objetivo y nunca lo cambié, como siempre. Che, hay lag, ¿eh? Costó ahí que aparezca el ítem. Oh, ya viene el azul, muchachos. Río Salvaje ahí primero, ¿qué hace? Vamos a alcanzarlo, vamos a darle caza. Oh, me tocó doble rojo estando primero. ¿Cuál es el juego? Ah, es difícil de manejar este auto, fuera de joda. Es muy pesado, muy pesado. Parece que estamos arriba de un jeep. Ah, ya vi un honguito ahí tirado, no te lo puedo creer. ¿Otro azul, en serio? Mira, ligué que los de atrás algo les pegó. Bien. No alcancé, pero valió la pena. Hay tacos hoy en la noche en casa. ¡Uy, qué envidia, Jonah, que te tengo! Acá comimos unas pizzas hoy. Nosotros casi todos los viernes acá en casa tenemos la costumbre de comer pizzas. Hoy salieron unas pizzas muy ricas. Encima me hicieron. A mí, mi señora me hizo mi favorita, que es la de palmitos. Jamón y palmitos, así que. Sabe cómo le dimos, ¿no? Duro le dimos. Saqué una captura ahí, negro, ¿eh? Guardado. Video. Los tacos me encantan. Me encanta la comida mexicana. Una delicia. Vamos a ver Valle de Chochi. A ver qué sale. Dice Cachete es horrible. ¿Cómo saliste? No vi cómo saliste. Mirá, entré a fijarme para ver si era verdad lo que decía. Y tengo un, dos, tres. Tengo cuatro amigos en la plataforma de GOG. Contándote a vos, Jonah. Tengo cuatro amigos en GOG. Increíble. Una cantidad demencial de amigos. Roberto Carlos, soy el Roberto Carlos de GOG. Pizza con piña, qué verga la pizza con piña. Qué hijo de puta que hay que hacer para comer pizza con piña, eh. La pista no me gusta. Ah, la anterior. Bueno, a mí no me gusta esta, por ejemplo. No me gustan las pistas de F-Zero. Es muy gracioso porque me encanta F-Zero. La saga F-Zero es una de mis sagas de juegos de carreras arcade favoritas de toda la historia de los videojuegos. Amo F-Zero. Desde el Super Nintendo, todas las entregas son geniales. No me gustan las pistas de F-Zero en el Mario Kart. Las odio. No es que no me gustan. Están entre las que odio. Me va siempre mal. Fua, esta pista encima con este chochi como estar en 200.
Muchas gracias ahí con quien se pasó con like y compartida. Muchísimas gracias. ¡Oh! ¡Es Rod! ¡Es Rod desde Italia! ¡Me vuelvo loco! Ya está hablando con, dice buongiorno y toda la cosa. Habla y dice así cada 2 segundos. ¿Cómo estás, Rod? ¿Todo bien? Se te extraña hoy acá. Estamos con edición, encima la edición especial de Chochis. Bueno, estoy peteando fuerte, ¿eh? Veníamos 2 ganadas de corrido. Bueno, un cuarto lugar después de que venía último está bien de bien, ¿eh? Y me ayuda a mantenerme ahí arriba. No me quejo, ¿eh? Buena victoria de Acuña. Bien ahí. Buena victoria de Acuña. Dice Ros, saludos desde Ginebra, Suiza. Opa, opa. Hoy sí que estamos internacionales, ¿eh? Son las 4 a.m. Rod está más duro que Robocop 3. Se está a las 4 de la mañana en Ginebra, Suiza. Mirando el stream porque está más cachivache que el Diego. Bueno, espero que la estés pasando bien, viejo. Posta, espero que la estés pasando muy bien. Bueno, buena onda esas vacaciones que metiste ahí, ¿eh? Bien ahí. Trae alfajores, trae alfajores. No sé qué comen allá, boludo. Vos trae alfajores. Traete unos Guaymallén. Traete unos Guaymallén suizos. Salirían ganando en la que elegí. Dejá elegir esa bazofia, por Dios. ¿Qué onda, Pablito? ¿Se puede? Métase, señor. Métase, es más, ya te metiste, o sea, ya estás ahí adentro. Permiso, permiso no, dijo. Correte. Ahí entró Pablo. No te perdiste mucho, ¿eh? Jugamos 3 pistas nomás. Así que tenés 21 pistas para ponerte al día. Riva, ganá, no seas pecho. Mirá, le quedan 21 carreras arriba. ¿Decís que en 21 carreras gana alguna? ¿O se recibe de Facu? No se recibe de pecho frío, se recibe de Facu. Ahí está arriba, todo gas. Lo motivó, la palabra motivadora del coach Rod. Que básicamente lo putea. Bien ahí la planta piraña. Por favor, deja de rebotar. Oh, que tengo bocinita, ¿eh? Salvo venga alguno con el rayo, estamos bien. Mira, ahí viene el azul. Que venga nomás. Te aguantamos acá, azul, ¿eh? Tomá, pa' tu casa, azul. Que no veo nada. Los tengo muy pegados, el trío de Yoshi's negro ahí atrás. No me gusta nada, ahí los 3 mosqueteros. ¿Otro azul, en serio? ¿En serio? Nah, pero mira este cuño. Me querías pasar ahí, pero ¿qué es eso, señor? Sí, señor, vamos. Duelo mortal ahí tuvimos con Cunio en el final. Muy bueno, muy bueno. Pitch de oro rosa tercera. ¿Qué está pasando, muchacho?
Gente, la CPU está tercera en la general. ¿Cuál están haciendo? La pitch de oro falopa. ¿Cuál están haciendo? Sidebike. Segundo y me da una moneda. ¿Cuál hace? Dice cachete, hay que ir décimo y que te pegue el azul. Y ya eso. Es que hoy no es tu noche. Se río. Alguna voy a ganar. Esta no fue la mía. Bueno, ahora te quedan 20. Vamos haciendo la cuenta, la riba cuenta regresiva. Bueno, es hora de abrir la fopinia. Salud, muchachos. Vamos allá. Oh, no salió la que elegí, pero salió una que me gusta mucho. Así que bien, bien, bien. Quinta carrerita. Vamos. Vamos que es fin de semana, muchachos. Hay que disfrutar. Son 3 días. 2 días y medio cagados, muchachos. Después hay que meterle de nuevo. Sí, vamos a disfrutarlo a pleno. Me pegaron todos, boludo. Mierda, están volando las bombas, todo. Hijo de puta, me pegó a propósito. Y se fue Jonah. Ya te voy a agarrar, Jonah. Vos quédate ahí que ya te agarro. ¿Verdad que te agarro? Ay, qué gil que soy. Ay, mirá cómo me quedé en el final, no lo puedo creer. ¡No! ¡Me pegaron todos en esta! ¡No! ¡Pah! ¡Mega último, boludo! ¡Me pegaron todos! No, basta, muchachos. ¡Ah, queda otra vuelta! Pensé que ya terminaba. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pensé que era el final. ¡Vamos, vamos, que se puede! ¡Pensé que era la última vuelta! ¡Vamos, vamos! Mi mitad de tabla para adelante, por lo menos, ahí. Y agarraríamos el segundo puesto. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Se llena, qué rica cena. Debería de comer unos tacos mexicanos. Sí, tengo ganas de meterle dentro de vos. Bien ahí, Damián. Buena victoria de Damián, ¿eh? Toco tercero. Muy buena. Ahí nos vamos manteniendo, nos vamos manteniendo. De momento mi rival es Cunio. El rival a ganar en cada carrera es Cunio. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Hoy no están Chris. Y no está Juaco. Por lo que gane quien gane, hoy vamos a tener un nuevo campeón. Porque tampoco está Garox. Y creo que de todos, corríjanme si estoy bien, si estoy equivocado. Pero de los que estamos acá, creo que ninguno salió campeón en lo que va del año, ¿no? A ver, Damián no tiene título. Riva, Pablo, yo tampoco. Jonah tampoco. Cachete tampoco. Cunio tampoco. Y Tabio y Toco tampoco. Hoy va a haber un nuevo campeón. Gane quien gane, hoy vamos a tener un nuevo campeón en el año. Alguien va a perder la virginidad hoy, ¿eh? Ojo. Te atravesaste el micro. ¡Ah! En la segunda vuelta. No, vos te me tiraste encima. No, no me eches la culpa a mí. Si yo te iba por una punta y vos apareciste y hiciste así. Fuiste vos que te fuiste a propósito. Hoy pierde la virginidad de alguien acá.
Dobla como la mierda. Tenemos bocinita. Ah, me fui mucho contra ahí. La apreté 3 días antes la bocina. ¡Qué gil de goma! 2 días antes apreté la bocina. Siempre hago lo mismo. No la sé medir bien cuando es con caparazón rojo. Tendría que usar para mirar para atrás. Bueno, no sé, pero la hago siempre mal. Como acabo de hacer eso. ¡Ah! Me pega la sol. ¡Qué suerte que tengo! ¿Dónde está el primero? Ah, soy yo el primero, ahora bien. ¡Qué culo que tuve! Le quiero dar, si no fue la CPU, le quiero dar mi agradecimiento total al que tiró el rayo que me hizo ganar la carrera, ¿eh? Muchas, muchas gracias a quien haya tirado el rayo. Porque justo usé la estrella, venía atrás del todo y me fui para adelante. Bien, Cunio segundo, le volví a ganar. Excelente, excelente, excelente. Y Pablo, que tiene 3 carreras menos, está a 5 puntos de Octa, ¿eh? O sea, ya se va acercando. Le dimos changüí y todo a Pablo y ya se está acercando. Vamos ahí con Jardín Celeste. Manga del cahuete, ¿no? ¿A quién? ¿Por qué? Hay que estar del lado del streamer. Hay que saber encontrar su lugar. ¡Oh! Oye. Vamos, vamos, vamos. Dice, toco palo, me está pegando. Lo está denunciando. Y bueno, pero es así el Mario Kart. Si estuviéramos jugando al Gran Turismo, allí pase. Pablo, seguile pegando. Cagalo a palo, boludo. Cagalo a palo. Cagalo a palo, no pasa nada. La moneda. Cuidado que tengo una moneda, eh. Y sé cómo usarla. Ahí hicimos rebufo. Agarrar a Toco ahí, o que lo alcanzamos. Agarra objeto, tome mal la curva.
Bien pegada. ¡Vamos! Perdón, toco. Te caí a palo esta carrera. Ahí está, lo caí a palo yo a él. Si yo no estoy descargando el Dragon Ball Fighter en la laptop para probar. Y te tiene que correr súper bien, ¿no? Si la Switch lo corre. Lo corre súper bien. La Brutal Race tuya lo tiene que correr muerto de risa. Bueno, ¿va a salir Jardín Celeste o qué? ¿O hay que matar gente? Bueno, Adrián ya se empezó a calentar. Y ya puso el volcán y dijo: váyanse a la puta que los parió a todos. Traten de no repetir pistas, muchachos. Tavio, la que elegiste recién la jugamos, ¿no? Trata de no elegirla, elijan otra. Si no, jugamos dos veces seguida la misma. Si la quieren elegir más adelante, elíjanla. Pero no elijan la que acabamos de jugar. Eso nada más. Veo que en el medio de la tabla están súper parejos, ¿eh? Bueno, sale otra más de 3DS, dos de 3DS de corrido. No, esta no era. ¿Esta era de 3DS o de DS? Tengo la. Creo que era de 3DS, ¿no? Sí, esta era de 3DS. Ah, mierda. No. Oh. Adelante las princesas, voy nomás. Primero, que está súper lejos. Ah, no, están los dos pegados, no están súper lejos. Vamos, se cayeron los dos. ¡Maldito! ¿Por qué no pude ganarte? ¿Por qué no pude? Ahí estamos, boludo. No te la puedo creer. Buena carrera, buena carrera. ¡Oh! Buenas noches, Williams, apareciste. ¿Te querés meter? Mirá que son 24 carreras hoy. No vamos ni la mitad. Y hay lugar. Así que si te querés meter a jugar, sos más que bienvenido. Es más, te muestro en pantalla, hoy es la Copa Especial Yoshi. No sé si llegaste a ver algo en el grupo. Estamos jugando con este setup. Tenés que jugar con un Yoshi de cualquier color. Y con el Relámpago 1, la todoterreno cítrica y la sombrilla de Peach. Así que si te querés meter, adelante, ¿eh?
Dale, dale. Anda metiéndote y ya te metes para la carrera que viene. Si no te acordás cómo es el setup, fíjate que una de las últimas fotos en el grupo de WhatsApp y también en el y la última del Discord es la foto del setup y ahí lo puedes ver. Se llena por un pleito de rana calva, me ganó. Pero además, yo no sé cómo hiciste para ganarme, o sea, ibas delante mío. Y yo usé el hongo, te pasé y me ganaste igual. No entiendo. Hoy andás full pisteador, no te baja nadie. Mirá, ya el hijo de su madre me tiró la mufa. Ya me mufó Adrián. Mirá, mirá ese intento de mufa asesino de la Tox. Jugada despreciable por donde la veas. Son así estos tipos. ¿Qué podemos esperar? Ahí ya se está conectando William, así que en la carrera que viene ya lo tenemos por acá. Mira, hablando de Roma, ahí está el Don Mufador y sus amigos. Vamos a bajarle un ondazo. Ay, tenía caparazón verde. ¡No! ¡Maldito! Mirá, si me habrá mufado que me ganó. Si me habrá mufado que me ganó. Entramos primero y segundo. Pensé que te alcanzaba en una. Si me habrá mufado que me ganó. Que lo parió. Los 23 de ventaja tenemos, ¿eh? Vamos. Y vamos a elegir Monte Chocolate. ¿Entró William? Sí, entró. Vamos, somos uno más, ¿eh? Y no vamos ni la mitad de las carreras. Buenísimo. Somos 10. Llegamos a las dos cifras, no te puedo creer. Denle ya la copa a Facundo. Mirá estos mufadores. Malditos mufadores. Vamos allá. Décima carrera. Nos vamos arrimando a la mitad del torneo. Ah, wow.
todo. Me pegaron todos, boludo. ¡Ay! Se mataron entre ellos. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uf! ¡Kuni octavo! Se festeja en Banfield ese resultado. ¡Vamos! ¡Vamos con Monte Chocolate! Vamos allá. Volcán, Ruta Listón, Excite Bike, Cala Delfín. París. París por 2, ¿eh? Y random. Puede tocar cualquier cosa. Cala Delfín. Ese cachete, ese volcán a metros. No, qué volcán ni que nada. Se dirían, ya está todo el pescado vendido. Se dirían, achiqué tres míseros puntos, con la anterior. Se dice en modo full candidato. Por favor, no me tiren así, que ni la mitad, vamos. Es capaz de que se me salga el stream igual. Se me cae el internet y no vuelve, boludo. Y se cancela el torneo. Es la que me falta nomás. Y el domingo siguen las carreras, ¿eh? Que este domingo de noche tenemos Team Sonic Racing en Play 4, que ya hace un tiempito que no lo jugamos. Así que aquellos que tengan Play 4 y Play 5, están todos invitados a sumarse el domingo a la noche, ¿eh? Uy, mierda. ¡Uf! ¡Uf! Doble boomerang me comí, boludo, ¿verdad? Y con los delfines nadando. Hay una banana invisible ahí corriendo. Espérame, qué puntería. ¡Hostia! ¡Ah, qué puntería que tienen con el fueguito! Bueno, rasguñé un podio después de venir tan atrás. Firmo totalmente, ¿eh? ¿Quién ganó? Ganó Damián, ¿no? Ah, no, ganó Jona. Ganó Jona y segundo Damián.
Adrián, te voy a confesar que el que te pegó con un caparazonazo cuando venías en el aire en la zona de los tubos fui yo. Te di como un campeón con el rojo. Te fuiste a la puta. ¡Uy! Confieso que fui yo. Me declaro culpable. Bueno, ya le empezaron a pudrir. Tres París y dos volcanes. Nada, me voy a la mierda, eh. Nah, me da todo lo que empiezan a hacer para que yo no gane. Son así ustedes, ¿eh? Qué hijos de su madre. Me cago en la mierda. Te puedo creer. No te puedo creer. Ah, Octa se le salió. Avísame, Octa, que te veo que estás con 0 puntos. Ahora te voy a anotar. Y yo le dije, confieso, uno de los boomerang que te dieron, yo fui uno de ellos. Es que me pegaron dos, boludo. Doble boomerang, boludo. Paren un poco. Uy, me fui a la mierda. Hice rebufo y me fui a la re mierda, mal. Ah. Wow, me están recagando a palo en esta. Wow. Qué atrás que estoy, ¿eh? ¡Fua! Séptimo. Alta garchada de volcán, ¿eh? ¿Cómo le sale bien siempre, eh? Mamita. Y ganó Adrián. No había otro para ganar en esta. Era obvio. No había otro para ganar en esta. Mamita, qué mal que me fue. Esperen que voy a anotar que tengo que contarle a Tabio cuando terminemos el torneo, ¿eh? Hay que hacerle recuento de puntos. Contar. Listo, lo dejamos ahí anotadito. Y... Si a Yekatete vas a estar a mierda, es horrible, boludo. Comparto totalmente, es horrible, pero a estos malditos les gusta. Es más, siguen en modo mierdero. Para mí que Kuni y Rivas están hablando. Porque los dos pusieron Volcán y ahora pusieron los dos el castillo de Bowser. ¿Cuál hacen? ¿Están de graciosos? Ya van a ver. Se recuerda a mí también, se me desconectó cuando me fui por los... Ah, yo no, pensé que habías dejado al bot. Está, entonces te voy a contar a vos también. Bien ahí, Jonah, que me avisaste porque no me había dado cuenta de eso. Es por la bronca de perder, que se jodan todos.
Bueno, al fin salió, al fin salió. Vamos, DLC para Todis. Vamos. Bueno, ya pasamos la mitad del torneo, ¿eh? Quedan 12 carreras de 24. Ojo, que tengo una moneda, Pablo. Todo la menos que. Pua, pua. No, qué cosa espantosa lo que acabo de hacer. Che, me salió el tiro por la culata elegir esta pista. No te puedo creer, me choco con rojo, en serio. Qué mal que vengo, por Dios. ¡Qué hijos de su madre! Quinto, la arreglamos un poquito ahí, ¿eh? Fui último toda la carrera entre los jugadores. Así que la saqué barata. Y volvió a ganar Cunio. Ojo al gol. Vamos a no dormirnos. Vamos a no dormirnos. Es lo único que pido. Vamos a enderezar un poquito el barco, ¿eh? Me la juego en el round. Sigan así, gurises. Mirá cómo da manija al otro, da manija. Mirá, ponen parque bebé, malditos. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Le laburan todos pa' Cunio, boludo. No se los voy a permitir. No se los voy a permitir, muchachos. Recuerden que lo lindo es el smasheo. Hoy no. Hoy no. Hoy es noche de paz. Salió F0, pero me quiero cortar la choronga, boludo. ¿Qué chance había de que salga, boludo? Dejate de joder. Ah. Es un peligro la aceleración de este auto en esta pista, ¿eh? Es un peligro.
van a hinchar las bolas. Bien ahí arriba, bien ahí arriba. Mirá lo que tengo ahí, tengo un regalito. Ya te tapa que te pa Mendoza, a ver qué pasa. Se me salió, dice Pablo. Ahí te cuento, Pablo, entonces. Ahora te voy a anotar. Vamos poniendo acá. ¡Noveno! Decime, decime que te arruiné la carrera con el bombazo, Adrián. Decime que te arruiné. Me parece que lo arruiné. Me parece que lo arruiné, ¿eh? Y se ría, bueno, segundo, tú ahí nomás. Tenés que ganar una. El objetivo tuyo hoy era uno por culpa de Rod. Vamos a poner circuito Mario. Mirá como eligen Parque Bebé los nefastos. Nefastos, esa es la palabra de ustedes. Muchas gracias arriba Pablo y Williams por esos likes que recién veo que se actualiza. Se ve que estaba trancado el coso y recién lo veo, ¿eh? Así que gracias, chicos. Maldito Rod. Me falta el incentivo de querer ganarle. Se cagó, se cagó. Está en modo molto piacere. Ahora no quiere jugar. Ay, son las 4 de la mañana. Dice, no, me la arruiné solo. Tu bomba explotó en un camión y yo... Ah, pues yo la tiré para atrás. Y yo siempre, viste, voy mirando el mapa. Y vi que había uno negro rodando. Pasa que están todos de negro, claro. Le habré pegado a otro. Muchas gracias, Cachete, también por ese like. Muchas gracias a todos. Seguimos con nuestra Yoshi Cup número 1. Opa. Pa, qué animal, yo también le pego con él. Tenía la bomba en el rosquete y le pegué con el boomerang, qué deforme. Ah, no agarré nada. ¡Ay! ¡Me pasó ahí Cuni! ¡Me quiero matar! ¡No te puedo creer! Bueno, pero fue un puesto nomás, fue un puesto. Es un punto solo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Picante esto, ¿eh? Está picante. A ver, ¿cómo había el podio ahí? A ver, lo quiero ver de nuevo. Está Damián ahí. Damián en el tercer lugar. Joan un poco más atrás. Por ahí, por esa medalla de bronce. Dice Toco... Me sacó. No me deja entrar. Fíjate si te podés meter ahora, te espero. Se me acabó el cool. ¿Puedo jugar? Hoy ya estamos. Te tenés que anotar en el Discord. Vas a la página. Vas a la página. En el perfil de la página hay un multilink.
Ahí te metes en el Discord y te sumás a los próximos torneos. Tenés que dejar tu código de amigo y te sumás a mi partida. Jugamos todos los viernes. Hoy estamos con un torneo especial jugando con el setup que salió, que todos los últimos viernes de cada mes jugamos con un setup especial que el personaje lo elige el ganador de un sorteo que vamos a hacer al final y el setup sale random con una ruleta. Ahí se está metiendo Chris, vi que ya se está conectando, así que vamos a tener a Chris para la segunda mitad del torneo, que él también ya estaba anotado. Lástima que no pudo estar desde el comienzo. Bueno, lo que pasa cuando tenés criaturas, ¿no? Estamos con una edición especial de 24 carreras que cuando no llegamos a dos grupos, o sea, cuando somos máximo 12, hacemos un torneo solo de 24 carreras. Si no, normalmente hacemos grupos de 8 carreras con repechaje clasificados a una final de 12. ¿Por qué lo tiré? Que llorás si estás re lejos. Yo lloro porque me conozco. ¡Pará! ¿Me van a pegar con algo más, muchacho? Montarlo. ¡Hostia! Están picantes en esta hoy, ¿eh? La segunda vez que la jugamos ya está. Ay, no lo pude alcanzar a Jonah. Buena carrera ganada por Jonah, ¿eh? Excelente ventaja. Excelente ventaja. Nicolás Cuevas, muchas gracias por el like, Nicolás, bienvenido. Bueno, el duelo de Damián. Damián Jonah y un poco más atrás arriba ahí por la medalla de bronce, ¿eh? Muy buen duelo. Voy a elegir Valle Yoshi hasta que salga, porque no la he jugado hoy y quiero que salga. Quiero jugarla que es mi pista. A ver si sale. Recuerden que hoy, aparte del sorteo de juego para los participantes de Mario Kart, hacemos el sorteo de ver quién elige el personaje de la Copa Especial del mes que viene, de julio, ¿eh? Si yo gano el torneo, no lo elijo yo. Ah, no, no. Y dije cualquiera, como que el ganador del Giano es a sorteo. Es a sorteo, pero se distribuyen las chances entre los seis primeros. Pero como hoy somos menos de 12, participan todos y ya. ¿Les parece? Vamos. Y salió la de chocolate al fin. No sé quién la eligió. No, no llegué a ver. Uy, hostia.
Vamos. Muchas gracias ahí por esos likes que no puedo ver de quién son ahora. Terminamos la carrera y mandamos esos correspondientes saludos. Violentísimo Chris, entrando como un enfermo, como diciendo, llegué perros, no le importa nada. A ver si el azul hace de las suyas. ¡De pesado! ¿Qué haces, Michael? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Muchísimas gracias a Michael. ¿Y qué dice ahí? Y a Bicifilos por los likes. Gracias, chicos. Bueno, vamos a seguir con Valle Yoshi. Quiero que salga Valle Yoshi. Cansado mal, pero bien. Mucho laburo hoy. Y muchas gracias, Chris, por el like ahí. Y gracias, Chris, por la buena onda de sumarte ahí a jugar unas carreritas sobre la hora. Bien ahí, bien ahí. ¿Cómo viene eso? Venimos primeros. Así viene la cosa. Imagínate cómo andamos. Primeros. Sí, señor. Vamos. Pero la puta que los parió. Mirá que son, ¿eh? Que los parió. Vamos. Me cago en la pared. Vamos, 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 vamos. ¿Qué ando, Juan? Vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Por qué son así? Séptimo, qué nefasto. Siempre me va mal en esta, ¿eh? Y la ganó Pablo. Y segundo, Chris.
Los reyes de las mierdipistas. Qué maldito. Voy a anotar que le tengo que contar a Toco. Creo que no le anoté. A ver. A ver, Toco, Toco, Toco. No, vamos a anotarlo ahora. Si le tengo que contar a Tabio, a Pablo, a Toco y a Jonah, ¿cómo va a estar la recontada de pista? La recontada de punta. Che, elijan Santuario de Yoshi. ¿Quién me apoya ahí con Santuario de Yoshi? ¿No se la juega nadie? Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. 45 minutos para dormir un pibe. Por eso me demora. Me imaginé, me imaginé. Está, ¿qué pasó? ¿Estaba bravo hoy? Llegaste, llegaste, que es lo que importa. Dentro de todo. Te ayudó, por lo menos te ayudó que hoy arrancamos tarde, ¿no? Porque si hubiéramos sido dos grupos, no llegabas hoy. No llegas a jugar ni media. Tun, 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 tun. Pim, pim, pim. Vamos, vamos, que estamos de locales acá, ¿eh? La tiré para adelante sin querer esa. Gané de local. Vamos, carajo. Ganamos de local. Esta es la que queríamos ganar. Esta es la que queríamos ganar, señores. Bueno, la de plata no se la saca nadie, dirían. Y el duelo de la de bronce, yo vi mal o están a un punto. 139 Damián, 138 Jonah y 130 arriba. Está tremendo el duelo por la de bronce, ¿eh? Pero tremendo, tremendo. A poner Estadio Wario. Dos veces le daba la Jonah. Son así. Son así, Damián. Sí. ¿Qué? ¿Qué puedes esperar? Son así. Unos ladri. Del primero al último. Pam, 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 pam.
¿Cómo está ese duelo por la de bronce, muchachos? Fuera de joda. Ahí lo hice bien con el rojo, no hice la de hoy que lo hice 3 días antes. Ahí lo utilizamos bien. Uf, me cagó Pablo ahí, tenía un as bajo la manga. Uy, me cagaron varias. Uy, 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 me pegaron todos. ¿Qué pasó? No. No, el azul me pega estando penúltimo. ¡Horrible! ¡Qué mal que me veo siempre en esta pista! ¡La odio! ¡La odio! Ya no, Chris, viene ahí, Chris. Vine y dijo, bueno, alguna me voy a llevar. A la mierda. ¡Qué pista horrible, boludo! Me va siempre mal. Che, el mes que viene tenemos DLC. Creo que sea la mitad de mes, pero el mes que viene ya empiezan los DLC nuevos. Así que apróntense. Es más, vamos a volver a hacer lo mismo. Cuando ya estén los DLC, una de las copas del mes va a ser copa exclusivamente de los DLC nuevos. Vamos a jugar solo las pistas que tengan nuevas esa vez. ¿Qué no salió todavía? Ah, Cumbre Wario, señores. Si cayete iba re bien, boludo, me reventaron. O sea, a mí también, en esta me cagaron a palo, boludo. ¿Ya salió Volcán? Sí, ya la puse, es un maldito. Es un maldito. Ah, a full centro cocotero todo. Bien, bien toco ahí. Las grandes mentes piensan iguales. Bien toco. Bueno, no está mal esta de DLC, linda pista. Nos quedan cuatro carreritas, muchachos. Vamos. Bueno, ya empezamos.
Soy yo el que se fue a la mierda, es Chris. Qué mal que la estoy jugando, ¿no? Y no agarré nada, sí. ¡Pa! ¡Pa! Me están cagando a palo. Ah. Último. Paren un poco. Séptimo. Mamita, me cagaron a palo. Bueno, se aleja Jonah un poco por ese tercer lugar y Riva le recortó a Damián por el cuarto. Pero igual están ahí, puede estar para cualquiera de los tres, ¿eh? Oh, mirá quién apareció. Miren quién apareció. Se le ocurrió aparecer. ¿Cómo está, Fabri? Estaban todos ocupados hoy, ¿eh? Viernes a la noche, se nos fueron todos a la mierda. Y mirá lo que pasa cuando se descuida la gente. Mirá la pantalla. ¿Qué es lo que pasa cuando se descuida la gente, eh? Ahí me detuvo la policía por portación de corona. ¿Cómo es esto? ¿La Tox se está montando a la DSC? No, yo me los estoy montando a todos así. Pa, 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 pa. Sin parar. A gogó. Llegaste para el final de la porno. Es un festival de Yoshis rojos, de Charmeleons de la salada. Teníamos 9, 10 colores para elegir y elegimos todos el mismo. Genial. Che, vengo pisteando bien, pero no me los despego de atrás, ¿eh? Están, los tengo ahí nomás a todos.
No te puedo creer que viene el azul. No te puedo creer que me va a pasar. ¡Míralo! ¡Qué maldito! ¡Toda la carrera primero! ¡Qué llora, hijo de su madre! No lo puedo creer. Dice Fabri, llegué tarde a casa y no me iba a conectar para pasar vergüenza a las pistas. Estaba de tono. Te ahorraste la vergüenza. No puedo creer la carrera que me ganó Jona. Y esta carrera lo deposita fuerte en el tercer lugar. Ya virtualmente se lo asegura. Virtualmente se asegura el tercer lugar Jona. No puedo creerlo, boludo. Toda la carrera primero, no se puede creer. La puta madre. A ver, bosque mágico. Y tercero, cachete toda la carrera y termina séptimo. Una cosa parecida a la mía. Vamos a quedar un par nomás, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Yo no lo cruzás y siempre muevo bala. Es que está hackeado, boludo. Yo no lo baneo a Jona porque no tengo pruebas. Pero ya lo voy a agarrar haciendo sus cheats locos y le vamos a sacar todos los puntos del anual. Va a terminar jugando la copa de cartón. Con Gustavo. Y con Gustavo, Álvaro y algunos más. Se le salió de nuevo a Octa. ¿Qué onda, Octa? Tenés la conexión de Jona. Bueno, dos pistitas, muchachos. Quedan dos y nos vamos. Sí, ahí te voy a recontar por dos después. ¡Eva! ¡Pa! ¡Pa! Volaron los Goomba, todo un descontrol. Voy décimo y me sale un honguito. ¿En serio? No te la juegues tanto. Bueno, no estuvo mal, ¿eh? No estuvo nada mal. Tercer lugar, con lo peleado que estuvo. Buena carrera, ganando Pablo ahí. Y nos queda la última, chicos. Nos queda la última de la noche. Vamos, vamos ahí nomás, ¿eh? Yo me la voy a jugar de nuevo, a ver si sale Bosque Mágico y la podemos jugar hoy. A ver, a ver, a ver.
Vamos. Bueno, última de la noche, muchachos. Mucha suerte para todos. No me puedo dejar para lo regular que suelo ser. Afianzarse a poco cuesta. Y más con este setup falopa con el que jugamos hoy, ¿eh? Bastante jodido de manejar. Y hoy fuiste súper regular. O sea, tuviste siempre. Estuviste literal. Tuviste segundo todo el torneo. La súper regular. Metí un bombazo a todos y a la mierda. Ah, me robaron el longuito. No te puedo creer. ¡Qué maldito! ¡Me gana la última! No lo puedo creer. Al fin, después de más de un año, campeón. Sí, señor. Sí, señor. Campeón. Chúpense esta, todos los de la DCC, agárrense de esta. Dale, campeón, dale, campeón, dale, campeón. El que gana la última, campeón. A casa, señor. Sí, señor, sí, señor. A casa, señores. Hecho histórico. Mi segunda copa en los streams. Segunda copa, primera del año. No lo puedo creer, no lo puedo creer, ¿eh? Se la dedico a Joaco esta. Sí, bueno, vamos, vamos, vamos ahí. Vamos a hacer la contada de puntos para ver cómo queda el marcador final. A ver. Ustedes están viendo el Excel ahí y lo vamos a ir completando. Esto va a ser algo difícil de ver, disfrútenlo. Sí, señor. Entonces, a ver, ustedes van viendo el Excel, cómo lo voy completando. Yo primero, 275, Cunio, 224, Jona, 183, y se le salió a Jona igual, ¿eh? Me parece. 165 arriba, Damián, 154, estuvo parejo ahí, ¿eh? Cachetes 144.
Felina. ¿Cuál hace? Pablo. 94. Chris. 92. Recordemos, Pablo y Chris tuvieron muy pocas pistas. En particular, Chris, que vino para el final del torneo. Chris vino a figurar para el sorteo, nomás. Un capo. No, pero muy bueno que te haya podido sumar, Chris, fuera de joda. Wallace, 91, que también jugó pocas pistas. Y Toco tiene 37, pero a Toco hay que contarle, igual que a Octa, que tiene ahí 10, que se le salió dos veces. Así que vamos a contarle a los chicos. A ver. Entonces, vamos. Ustedes siguen viendo ahí el Excel, Octa tenía 10, 6. Antes tenía 46. 46. 46 y 49 tenía Octa. 95 más 10. Octa tiene 105 puntos. Entonces, Octa. Entonces, así. Oh, espera, espera, aquí se va. Octa tiene 105. Queda acá. Y ustedes. 105. Y ahí va, lo bajamos a un lugar. Y a Octa lo ponemos ahí. Ah, no. Ahí, 105. Cualquier cosa está diciendo. Entonces, Octa trepa 105. Y ahora vamos a contarle a Toco. A ver, Toco. 37. Toco terminó con 37 puntos. Pero se le salió. Así que vamos a contarle ahí. 19, 13, 7, 2 puntos. Y ahí es cuando se le salió. Tenía 85 puntos, Toco. 85 más 15, 100, queda 22. 122 puntos para Toco. 122 puntos para Toco. Entonces, esto es así. 122. Y Toco pasa acá. Lo borramos. Mandamos una copiada ahí. Y acá metemos Toco y 122. Listo. Entonces Toco pasa al sexto lugar. Al séptimo. Pues esto había quedado del empate del otro día. ¿Y a quién más se le había salido? A Jonah, ¿no? A Jonah se le salió. Pero se le salió al comienzo, creo. A ver. Puntos para. Ah, cuando fue a buscar los tacos. Tenía 13 puntos. A ver. Acá ya no estaba. Ahí sumo. Entonces hay que sumarle 3 a Jonah. Igual creo que no le alcanza a Acuña. Entonces queda Jonah con 196. Listo. Y a Pablo también, es verdad. Pablo también. Pará. Pablo figuraba con 94. Entonces vamos a hacer la recuenta para atrás. Pablo terminó con 94. Bien ahí, tocó. Gracias, me había olvidado. Pablo 70. Sigue bajando. PPP. Pompa, Pablo 12, ahí 84 puntos tenía. Entonces Pablo va a trepar puntos. 84 más 94 son 178 puntos. Pasa arriba. Pablo pasa al cuarto lugar. Sí, pasa al cuarto lugar. Pablo pasa al cuarto lugar y entonces esto lo hacemos así. Queda ahí pegado. Los pegamos ahí. Pim pam. Estos pasan para abajo un puesto. Y acá ponemos Pablo. Y queda con. ¿Cuánto dijimos? 178. 178. Bueno, estas son las posiciones finales.
Facu campeón. Cunio segundo. Medalla de bronce para Jona con 196. Cuarto Pablo. Quinto Riva. Sexto Damián. Séptimo Cachetes. Octavo Toco. Noveno Octa. Décimo Cris. Y once Wallace. Así que nada, vamos a hacer el sorteo de Mario Kart. De quién elige con qué personaje jugamos a fin de mes, ¿sí? Y como somos todos parejos, vamos a tener una chance cada uno, ¿sí? Yo también juego. Se va a hacer una chance para mí. Cunio, ven ahí. Todos van a tener una chance. Jonah. Riva. Damián. Cachetes. Pablo. Cris. Igualas. Y Octa. Todos tienen una chance. ¿Quedaste cuarto, Pablo? Sí, señor. Con la contada de puntos quedaste cuarto. Así que bueno, el que sale elige el personaje de final de julio, ¿sí? Así que vamos ahí. Todos tienen las mismas chances. Bueno, ganó Cunio. Así que Adrián, elegís el personaje de la próxima semana. Y mientras Adrián lo elige, vamos a hacer el randomizer. A ver con qué setup jugamos. ¿Qué setup acompaña al personaje? Y mientras, vamos a ir actualizando la ruleta para el premio. Así que tendríamos. ¿Cómo era el tema de las chances? Ya me olvidé. 15, 6, 5, 4, 3. 15, 6, 5, 4, 3. Entonces Cunio tiene las del campeón. 15. 6. 5 arriba. 4 Damián. 3. Cachetes 3. Y. Ah, no, no. Pablo salió cuarto. Estoy tocando cualquiera. 1, 2, 3. Cuarto. Pablo 4. Pablo 4. Damián 3. Y Cachetes 2. Cachetes 2. Toco 2. Y Octa. Octa 1. Igual a 1. Ahí. Con la pitch furra, listo. Listo. A ver con qué sale, ¿eh? Primero vamos a hacerlo del premio. El juego se lo lleva. Se lo lleva arriba. Así que arriba después te mando un mensajito por Discord. Y te mando el código del juego que te ganaste, ¿sí? El juego de hoy se lo lleva arriba. Y vamos a ver con qué jugamos a final de mes. Acá, player 1, lo que salga acá, sin el personaje, porque el personaje ya sabemos que es Peach Furra. Así que vamos a ver qué sale. Bueno. Uy, boludo, mirá. Igual que, salvo el auto, tocaron las mismas ruedas y el mismo parasol. Así que va a ser bastante similar, ¿eh? Va a estar duro. P-Wing. Las ruedas de hoy y la sombrilla de hoy. Así que bien de bien. Practiquen porque este auto vuela, ¿eh? Este auto vuela en serio. O sea, va a ser inmanejable. Va a ser más o menos como estar jugando en 200. Mamita. Así que nada. Bueno, chicos, nos vamos. Nos vamos. Mañana a la noche, la idea era comenzar con el Kiwami 2. Pero si hay gente mañana, hacemos la partida de A6 de las tortugas en Xbox. Así que lo arreglamos en la tarde. Si llegamos a 5 o 6, hacemos eso de noche. Si no sale Kiwami, ¿sí? El torneo 200. No me des ideas. ¿Lo hacemos de 200? ¿Este? ¿Lo hacemos? Listo, ya está, ya está. Este, con este setup que quedó a finales de julio,
Lo hacemos a 200 cc, acuérdense, ¿eh? Así que va a ser inmanejable. Va a ganar cualquiera. Muchas gracias, Chris. La verdad estuvo muy bueno y bueno, finalmente se me dio, señores. Así que nada. Muchas gracias a todos, chicos. Y nos vemos mañana por acá. Eso es 10 y cuarto, 10 y 20. Ya saben, si somos 5 o 6, hacemos mañana de las tortugas. Sale de 200 a full. ¡Vamos! No vamos a dar de verga, va a estar buenísimo, boludo. Va a estar buenísimo, así. Tanto que jodimos hacerlo de 200, vamos a hacerlo. Así que ya saben, el de final de julio es de 200. Y con la lluvia del aire de Williams, nos vamos despidiendo. Y nos vemos mañana por acá, chicos. Hasta mañana, chau, chau.